cosas, compártanse. ¿Verdad? Se dice, ¿no? Porque este ya lo usé. ¿Quieres agüita? Y le doy este, suegra. No. Hola, aquí nos encontramos aquí en el río. Bajamos, vinimos a hacer nuestro picnic. ¿Cómo, hija? ¿Cómo, hijo? Picnic. Dice mi nieto es picnic. Mire, aquí nos trajeron ahorita. Pollo. Chapulines. ¿Qué más, mamá? Aguacate. Aguacate. ¿Y qué más? Y chiles. Ya no hay chiles. Es para. ¡Ah! ¡Salsa! ¡Salsita! Lo conocemos por Biuse. Otros lo conocen por Clalitos. Clalitos. Ajá. Estamos en el río porque aquí en Cuicatlán sí dan ganas de meterse. Miren, mi niño ya se está metiendo. Y el agua está calientito, ¿eh? El agua está tibia, no está fría como en mi pueblo. Mi pueblo. Por eso, mi amor. Ay, mi hijo está bien contento. Y aquí está el otro chiquito también. ¿Dónde está, chiquilín? Quiere agua. Ahí adentro de la hielera está una botella de agua. Aquí traemos agua. Porque como hace calor. Agua. Ten. Ven. Mi otro nieto. Ese que ya se metió allá con su abuelita en el agua. Con cuidado, ma, porque más por allá hay hay corriente. Creo que no tienen hambre. Sacamos todo y no tienen hambre. No. Y como dice mi nieto, aquí está el picnic. Sí. Por ahí tienen sus vasitos, sus tortillas, ahí están. Bueno. Ahorita que se aburren tanto del agua y ya se van a venir aquí al picnic. Ahorita que abran la bolsa ya vamos a ver qué es lo que nos compraron. A ver, hijo, te voy a hacer tu taco. Pollito. Se moja mi pantalón. No, ¿estás seguro que te mojaste? Sí. ¿No te hiciste pis? ¿No? ¿Estás seguro? Pero me mojé por el agua. Mira, toca aquí. Hey. Un taquito, con confianza. Gracias, mi jefe. Agua. Ah, mira, hasta allá está el agua. Agua. Aquí hay tortillas. Muchas gracias. Ahí aquí tomen pollito. Y yo salsita. Tengan cuidado porque hay hormigas ahí. También no las comen. Agarres con confianza. Aquí hay chapulines. Mira lo que chapulines. Que conozco nomás de Puebla a Cajete. Cajete Puebla. De Amazon, hora y media. Hora y media de Cajete para allá. Ah, se van rumbo a Cajete. Ah, entre comillas es más rápido entrar por Ciudad Cerdán. Pero por también pista. Se puede entrar por Cajete. Ah. Bueno, cuando. Una comunidad pequeña. Nada más que tenemos la fortuna de venir a trabajar por acá y digo a mi esposa, digo, pues vamos a dar una vuelta. Hoy que se puede. Sí. Para que conozcan también, porque si no. Al rato me muero por aquí por el camino, no saben dónde me quedé. ¿Ya no quiere trabajar? No, si yo soy re feliz.
está limpio el vaso. Lo que nos hizo falta es el vaso. Pero que no son esposos, compártanse. ¿Verdad? Se dice, ¿no? Porque este ya lo usé. Tus papás no se atreven a nadar. ¿Mira? No. Mira, aquí está su compañero. Ahí está su compañero, pero eso no se atreve a vivir. Así le basta saber el secreto a su esposa, ella a usted. No. ¿Qué, mi amor? Papi. No, que no me sepa nunca el secreto. No le conviene. Primero no quería tirar. Ya, el bebé ya se metió. Ahorita le vas a quitar el pantalón. ¿Ya vieron? Estos son nuestros vasos. Dice. Dice que son agua fiel. Sí, estos son los vasos, estos son los nuevos que salieron en el 2022. Ahora sí que van a ver nuestro video un poco oscuro porque bajamos al río ya un poco tarde. Pero nuestros niños no se quieren ir y aquí seguimos. Ah, sí, ya mi sapito ahí. De una vez se sentó en el agua. Se pasó de plano. ¿Bien? ¿Ya nos vamos, hijo? ¿Otro ratito? Pero se nos hace tarde, mi hijo. Pero ya se oscureció. Ya se está oscureciendo. Vamos a llegar ya anoche a la casa, ya uno. Vamos y otro día venimos. Ya sobró. Pollito nos sobró. Chapulín. Salsita, chapulín. Se me olvidó el chapulín. No me comí un taco. ¿Te mojaste, pa? ¿Te gustó el agua? ¿Está comí rico? Las papitas. ¿Está rico, mi cielo? Sí. Un cachito de pollo quedó. ¿Qué crees? Yo ya no quiero guardar, ya me dio flojera. Bueno, gracias a Dios hasta. Ustedes vieron que llegó una parejita y nos acompañó a comer. Y se fueron contentos también. Ellos contentos. Y muy agradecidos. Ellos se acercó otro perrito también. Ay. Ya le dimos huesito. Está contento. ¿Esta agüita de quién es? Mía. ¿Lo tapé? Sí, estamos de suerte, chiqui. Los guaguajos nos siguen. Sí, este atravesó el río, por eso está mojado. Se vino nadando. Llegó el olor a pollo. Bueno, ya comí un poco de pero pollo. Pero él sí le fue bien. Porque ahora comió huesito. Y está contento. Bueno, creo que en el video sí se vio que hay un poco de basura. Pero las personas pues que han venido han dejado. Vamos a levantarla. Bueno, en este espacio, lo que vea, para que no se vaya el agua. Todo es un buen pretexto para seguir sintiendo la vida. Ay, que mis nietos.